Acción Popular, el partido fundado por el extinto presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, hoy parece haberse convertido en el circo de unos cuantos politólogos que tal vez, por la ambición de llegar al poder, están haciendo y deshaciendo de esta emblemática institución como mejor les viene en gana. En horas de la tarde, el precandidato al gobierno regional de Piura por Acción Popular, Óscar Echegaray, anunció de manera oficial que la bailarina y cantante Juliana Rengifo será la candidata a la alcaldía del distrito 26 de octubre, dejando de esta manera casi fuera de competencia al tristemente recordado dirigente Jersey Gallardo, famoso por la marcha de los gatos. Nosotros hemos invitado y convocado a Juliana Rengifo porque consideramos que como mujer, ella que ha nacido y que viene de un estrato, digamos, pobre, como el barrio Tupamaru, ella conoce la realidad, tiene sensibilidad humana, porque ya se ha iniciado de abajo, superando una serie de dificultades en su hogar. Óscar Echegaray le acredita a Juliana Rengifo ser una mujer humilde y de buen corazón, cualidades que no discutiremos en este reportaje. Ahora pues, analicemos quién es este personaje que hoy en día parece ser el mandamás de Acción Popular en Piura. Óscar Alex Echegaray Albán es actualmente consejero regional por la provincia de Morropón. Ganó este cargo con el movimiento político Región para Todos, tienda política a la que después criticó sin ningún remordimiento. Óscar Echegaray, antes de decidir postular por Acción Popular, se dio una especie de tour político por varias agrupaciones. ¿Acaso haciendo un estudio de mercado? Recordemos, primero fue Región para Todos, luego se presentó con Piura Nueva. Meses más adelante, apareció orgulloso con la camiseta amarilla de Solidaridad Nacional. Y ahora, finalmente, carga en sus manos la lampa de Acción Popular. Analicemos ahora el perfil de Jersey Gallardo. Se inició como dirigente en Nueva Esperanza y por extraña suerte de la vida, terminó siendo contratista del programa social Techo Propio. Al principio, fue un agudo crítico de la gestión del actual alcalde de 26 de octubre, Praxe de Yaxahuanga. Sin embargo, ahora comparte junto a él la camiseta de Acción Popular. Con el anuncio hecho por Óscar Echegaray y los elogios interminables a Juliana Rengifo, Jersey Gallardo le diría adiós al sueño de convertirse en alcalde de 26 de octubre. Y consideramos que Juliana Rengifo, por ser mujer, conocida, tener el carisma y ser sensible de manera humana, creemos que Juliana cumple el requisito mínimo para poder ser hoy en día un político que haga las cosas de manera eficiente y transparente. Óscar Echegaray también brindó un mensaje contundente que para muchos expertos suena a una indirecta bien directa, dirigida a Jersey Gallardo. Escuchemos. No queremos gente que tenga todos los pergaminos en su currículo, pero que luego va a ser un corrupto. Tampoco queremos gente que sea neófita. Por eso que nosotros estamos con Juliana en un equipo de técnicos de primer nivel. Nuestro equipo periodístico intentó comunicarse con el señor Jersey Gallardo. Sin embargo, su asistente nos dijo hasta en dos oportunidades que se encontraba en una reunión. Respetuoso de su tiempo, decidimos no insistir más. En tanto, Juliana Rengifo aún no se ha pronunciado respecto a su candidatura, mientras que por su parte, los correligionarios ya han dado un grito al cielo, como si estuvieran interpretando un musical de terror. Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente.